Durante el invierno, la costa de Playa del Carmen recibe a un grupo de misteriosos visitantes. En su mayoría, hembras preñadas que nadan en las aguas claras del Caribe esperando a dar a luz. Quintana Roo es una zona de manglares, entonces es bien sabido que durante una temporada los tiburones se adentran al manglar para tener ya sus crías, y esas son las áreas de crianza, ¿no? Los nurseries, donde crecen hasta su estado adulto y después ya entran a se reclutan a la población adulta en mar abierto. Personalmente, es muy satisfactorio ver a estos animales en libertad. Y al estar en agua tan clara, que no es fría y en condiciones tan fáciles, se puede observar perfectamente cuál es el movimiento de los animales. Puede realmente apreciarse el animal en todo su esplendor. Lo que me habían enseñado era que los tiburones comían gente. Entonces, imagínate cuando veo a este animal de frente a mí, digo, ya está, este es el fin, me va a comer. Y simplemente el tiburón se acerca, me vio y se dio la vuelta y se fue. A partir de ese momento, cambia la manera en que yo veo a los tiburones, porque empieza a crear un poco de misterio en mí. Una vez que estamos bajo el agua y se empiezan a acercar los tiburones, la gente tiene los tiburones, no sé, puede ser a 2-3 metros de distancia. Son animales impresionantes allá abajo. Entonces pasan los tiburones enfrente de ellos y ves los ojos esos así de este tamaño de asombro de la gente. Y el mejor regalo o la mejor paga de este buceo es cuando salimos y estamos en el barco. Que hablas con la gente y todas esas caras de miedo se transforman a unas sonrisas gigantes, a felicidad en su cara. Y les preguntamos, ¿cómo te sientes? Y te empiezan a decir, re bien, yo no pensé que los tiburones eran así. Tenía tanto miedo y al estar allá abajo y ver que no me hacen absolutamente nada, me tranquilicé y los empecé a disfrutar. Y es ahí donde viene la importancia de este buceo, que estamos cambiándole la manera de pensar a la gente. Todas esas personas que vinieron a bucear y presenciaron al tiburón en realidad como es, se convierten en aliados y van a querer proteger a los tiburones. Durante las últimas décadas, la población mundial de tiburones ha decrecido dramáticamente. Su conservación depende del conocimiento y la protección de las áreas marinas que garantizan su reproducción. La temporada de veda está mal impuesta. Se cuenta con una veda, pero está ajustado para las especies del Pacífico, no para las especies del Caribe. Entonces, mientras nosotros tenemos la llegada de tiburones que nosotros hipotetizamos que vienen a parir aquí, es cuando está abierta la temporada de pesca, ¿no? Y la veda está cuando ya no hay tiburones aquí. En el buceo que ahora vemos 14 tiburones, te apuesto que hace 40 años, si te tirabas allá con un poquito de carnada, te vendrían 50 o 100. Compartir con otras personas ese gusto, ese cariño por los animales, me llena mucho como instructor y como guía de buceo, porque la gente cambia su opinión respecto de los tiburones. Y cuando sale de ahí, sale con el corazón destrozado, ¿no? Solamente de pensar que esas criaturas inofensivas pueden estar siendo tan maltratadas y tan mal juzgadas por los seres humanos. Lo que hacemos es marcar a las hembras. Estas hembras se marcan con unos dispositivos que emiten una señal ultrasónica bajo del nivel de los oídos del propio animal para que no los moleste. Y los van recibiendo los receptores que tenemos colocados a lo largo de toda la línea de costa. Entonces, ya con esta información podemos darnos cuenta de los movimientos temporales a corto plazo de los tiburones y también podemos ver cuáles son los sitios de crianza, las zonas donde van a dar a luz. En México hay un gran potencial de esta industria de buceo con tiburones que no se ha explotado. Y yo creo que es súper importante
reglamentar este tipo de buceos, tener medidas de seguridad para hacerlo correctamente. Nosotros lo que estamos haciendo es estamos tratando de regular la actividad de turismo justamente para que sea lo más sustentable posible, para que no impacte y también para generar recursos. Entonces, creo que el buceo con tiburón todo puede ser una forma de generar los recursos para la investigación y no estar dependiendo tanto de instituciones. El hecho de que nos juntemos todos los que trabajamos con el buceo sustentable de tiburones en Playa del Carmen y que nos pongamos todos a discutir cómo vamos a crear un manual de buenas prácticas para el buceo con tiburones, ya es un avance. El hecho de que estemos diciendo vamos a proteger, a proteger, a proteger, es ya un avance. Aparte, cuando llevamos a la gente y la gente cambia la manera de pensar, ya tienes gente que son tus aliados, que te van a ayudar a conservarlos. Y hablando de la economía, nos deja mucho, mucho más un tiburón vivo vendiéndolo para verlo que vendiéndolo en un plato. Es mucho más sustentable un buceo con tiburones que una pesca de tiburones. La historia de los buzos que sumergieron al turismo en una aventura para conservar al tiburón toro es un proyecto más para la conservación de los mares mexicanos.